Rico, como sabes, en la exposición El Marco y su doble hay una obra pictórica de Ángel Guache que en su momento tuvo una actividad dentro del contexto de las artes visuales muy fructífera, pero que en estos últimos años ha abandonado por completo para enfocarse más a la escritura y sobre todo a la música asociada a esa escritura. Como tú eres un gran conocedor del mundo musical y también de las artes visuales, y conoces personalmente a Ángel Guache, me gustaría contar con tu punto de vista para que podamos compartirlo en redes. Con lo cual te cedo la palabra y simplemente te escucho y aprendo. Perfectamente, gracias Paco. Ángel Guache, para mí tengo que volver a los 50 para retomar lo que era aquel niño, aunque tenga 2 años o 3 menos que yo, es de una generación más joven, pero bueno, viviendo en Luanco yo ya sé de todas sus andanzas y sus inquietudes desde pequeñito, por la pintura, por la música y por escribir y lo que hizo en el instituto, aunque yo estuve fuera del pueblo 10 años, me marché a los 10 años para el seminario, seguía en contacto con él. Después, en los 70 y en los 80, recuperamos mucho el contacto cuando él era para mí, un gran pintor, y todas sus exposiciones, pues allá íbamos todos en manada. Nos unía también mucho hablar de música, continuamente hablábamos de música, de lo que estaba pasando en Inglaterra, del movimiento punky, de todo lo que se estaba renovando. Después de los grandes dinosaurios de Yes, de Genesis en los años 70, pues llegó una nueva generación y Guache estaba siempre ahí. Hizo esos cuadros que tú cuentas, yo tuve 2 o 3 cuadros de él, de los menhires, del expresionismo abstracto. Era un hombre cercano a Millares, a Saura, como sabes, al mundo de la escuela de Cuenca, pero siempre estaba investigando, siempre iba más allá. Y la pintura, como tú bien dices, dejó de hacer cosas porque del expresionismo abstracto pasó a lo geométrico, de lo geométrico pasó a no sé dónde y dejó de pintar. Se refugió en los escritos, en sus haikus. Los primeros libros que nos leyó y que presentó a mí me parecían maravillosos. De hecho, yo tengo un cuadro que es como pequeños haikus de letras japonesas, que para mí es una reliquia. Y después ya cuando empecé a oír sus discos me encantó. Él tenía un montón de letras, siempre me decía que como buen seguidor de un grupo de los 80 que le encantaba tanto a él como a mí, Magazine, con los continuadores de los Mad Cods, del mundo de Manchester, el Guache era un gran bebedor de esos sonidos. Hacer lo que el cuerpo nos pida, sin bajar al infierno como el Dante. Hay que alejarse de lo que es cargante y volcar nuestra alegría en la vida. Pues me empezó a enseñar letras y estaba buscando a cantautores que le sirviesen esas letras. Al final no encontró muchos que le siguiesen, tuvo a Urrutia y alguno más, pero decidió ponerse él al frente del cotarro, decir, pues me grabo yo mis propias letras, mis propios sonidos. Y es que este hombre es un viento en los árboles, como él dice cuando escribe, es un anarquía barbuda, un caleidoscopio, un espejo geométrico, una conciencia social. Y escuchándolo, hay veces que la gente dice, pero Rico, es que todos los temas los hacen al mismo tono, tiene esa voz áspera, ronca, que escupe las palabras, ese humor corrosivo, pero es demasiado igual. Y yo siempre le defiendo diciendo que, bueno, dentro de un estamento como puede ser el hip hop o puede ser el rap o el trap o incluso el reggae o el rock, siempre hay una amalgama que es muy difícil salirse de unos parámetros. Tanto tumbos, me pasé la vida dando tumbos y en contradicción, dando tumbos, el viaje de ida y en el de vuelta sigue la sesión. Pero él, según vas escuchando los discos y vas cambiando de esa locura a la serenidad, de la melancolía, del guache a lo humorístico, del erótico a lo ascético, pues repasas tantos campos y tantos mundos
que la verdad que un concierto en directo, yo bajé a Madrid a verlo, merece la pena. Es el Guache con unos grandes músicos, tiene ahí a Vanessa, Marcelo Poole, y siempre se rodea de gente maravillosa. A mí me recuerda a los recitales que yo hacía en Brixton, en Londres, con Linton Kwesi Johnson, a lo que puede hacer, lo que podría hacer Tom Waits, y es como un Rotten, como un cantante de los Sex Pistols, como un John Lydon perenne, siempre instintivo, un hombre orquesta que intenta expresarse en autorretratos de deseos, como un bufón, con mucho simbolismo, y es un revulsivo provocador que el Guache tiene. Ha conseguido para mí un espacio dentro de la pintura, ya que lo recordáis y ahí está lo que ha hecho, dentro de todos los escritos que tiene, que son numerosos, y como no, dentro de los discos, que no sé si tiene 8 o 9, y eso es un poco más, la imagen más. Que tengo, la, más tiene como mínimo 12 de mi gran amigo, que es que bueno, que es un, que es un cañero con coña. O sea, se ríe hasta de lo más profundo, pero siempre intenta reconstruir ese discurso social. No se queda solo en patafísico, por ejemplo. Yo creo que penetra más y llega a las conciencias, y la gente en los conciertos no solo se ríen, sino que piensa. Amada mía, pensando estoy en esta anochecida y amorosa caverna que es guarida de mi animal total y su energía. Son letras para pensar y plantearse un futuro bastante incierto que nos lleva, que nos está llegando encima. Y ahí está perenne cantando. Escribiendo, y yo creo que hay que verlo y degustarlo en directo. Es para seguirle y tenerlo en cuenta en todas estas nuevas corrientes que están pasando en la música. Hombre, yo de poder lo invitaría a actuar en el contexto del Marco y su doble, pero las condiciones de producción están por encima de mis posibilidades. De todas maneras, Rico, muchas gracias. Y reconectamos otro día para hablar de cualquier otro tema. Un abrazo. Gracias.